Y bueno, como los ingredientes para el salmón que les prometí ayer, pues van a ser 1 kilogramo de sal y 200 gramos de azúcar normal. Pueden utilizar azúcar morena, es mucho mejor. También vamos a ponerle lo que es las hierbas que le van a dar el olor, que es el eneldo y el perejil. Y pues aquí tenemos al salmón. Ya viene bien limpio. De hecho, ayer que le quité que lo limpié, ya le había quitado la gran parte de las espinas, pero aquí todavía trae algunas. Con unas pincitas nada más se le van sacando lo que son las espinas que trae. Y se va limpiando el salmón. Vamos a poner el azúcar en un bowl. Y también la sal. Vamos a poner toda la sal. Vamos a mezclar la sal con el azúcar. Bueno, pues vamos a picar las hierbas y pues aquí tengo nuevamente lo que es eneldo, que es lo que le va a dar todo el viaje a este salmón. Y también le voy a añadir un poco de perejil. Si ustedes están en un lugar donde no encuentren eneldo fresco, le pueden poner nada más perejil. Le pueden poner cualquier hierba de olor que a ustedes les guste. Digo, aquí el clásico es eneldo. Finito nada más. Bueno, ya lo que sigue es ponerla una cama de sal en un refractario. Una camita de sal. Que quede bien esparcida. Y vamos a poner una camita de hierbas de olor. Que quede bien machín, bien generosa. Y vamos a colocar el salmón con la piel hacia abajo. Así. Y ahora le vamos a colocar. Quede bien perfumado. Toda esta hierba de olor lo va a penetrar al salmón y le va a dar un sabor y olor bien rico. Entonces ahora lo que sigue es cubrirlo con la misma sal. Que hemos hecho la mezcla de sal y con azúcar. Tiene que quedar todo cubierto. Ya tenemos listo nuestro salmón y vamos a pasar al siguiente paso. Bueno, ya para finalizar, lo único que hay que hacer es cubrir el salmón con papel de cocina de plástico. Este se llama Vitafilm. Entonces vamos a cubrirlo totalmente y que quede bien cubierto. Por acá cortamos y lo que vamos a hacer es llevarlo a la nevera y que esté, le vamos a se me pasaba, hay que colocarle una tablita o algo, una superficie y colocarle peso arriba, después llevarlo al refrigerador y ponerle algo arriba, un peso, algo, no sé, un galón de leche, lo que se les ocurra ahí, hay que ponerle aquí arriba y dejarlo 24 horas y después vamos a checar cómo nos queda. Bueno, pues vamos. Bueno, amigos, ya tenemos el salmón listo, ya transcurrió toda la noche y lo que vamos a hacer es abrirlo. Estuvo reposando toda la noche en la sal
con peso arriba. Entonces ahorita ya pues vamos a sacarlo. Hacemos un agujero, un corte aquí en el plástico. Y pues básicamente lo que hizo la sal fue curarlo. Es sal natural, hay una sal especial para curar, pero esa sal es tóxica. Este es un método, ahora sí que más natural, y sano. La otra sal es sal nítrica y se usa para embutidos y esas cosas, pero a mí no me gusta usarla porque es bien tóxica para el cuerpo. Entonces aquí ya lo tenemos y lo vamos a sacar. Y pues, aquí está. Miren nomás cómo quedó. Totalmente curado. Se hizo delgadito, era, estaba bien choncho y se hizo delgadito ahorita ya el salmón. Y pues lo que vamos a hacer es lavarlo. El siguiente paso que vamos a hacer es lavar el salmón. Lo vamos a meter aquí en este bowl con agua limpia. Y mira, mira cómo se ve. Bueno, aquí vamos a poner ya el salmón y vamos a darle una secadita para después. Vamos a darle una lubricación de aceite para que se mantenga bien humectado. Los laditos. Ok, si se mantiene bien empaquetado, este salmón te puede durar en tu refrigerador hasta unas 3, hasta 4 semanas. Pero bueno, la verdad no creo que nos vaya a durar tanto porque nos lo vamos a comer rápido. Pero bueno, ya nada más se empaqueta de esta forma. Ok, amigos, vamos a empezar el pan. Y aquí tenemos lo que es la levadura madre que tenemos aquí. Esta ya tiene 2 años que se empezó y se ha estado activando y activando y activando. Ahí en YouTube hay muchos videos de cómo... Entonces lo que voy a hacer es hacer otra segunda masa madre que va a descansar toda la noche y se va a multiplicar. Y de ahí voy a volver a sacar voy a hacer el pan. Entonces vamos a... son como... Sí, son 150 gramos de masa madre. Aquí está. Y aquí la ponemos. Aquí está. 150 gramos. Y con esto vamos a empezar nuestro segundo fermento. Nos vamos a agregar 2 tazas de agua tibia. Es templada el agua, no es ni muy caliente. Es templada porque si no, pues mata las bacterias que tenemos aquí. Aquí todo es un ecosistema. Aquí tenemos un mundo lleno de bacterias benignas para nosotros. Mucho mejor que lo que es la levadura química. Eso ya es puro mugrero ahí que ni se elimina ahí con el paso del tiempo. Es puro mugrero lo que nos comemos. Entonces, estos son los métodos tradicionales que desde antes, ¿no? Acá como de rancho. tradicionales para hacer el pan. Y pues son los mejores, ¿no? Entonces aquí ya. Ahora lo que sigue, voy a agregar harina. Esta es harina regular blanca. Entonces, esto lo que va a proporcionar es que tenga más gluten el pan. Entonces ya... Yo evito consumir este tipo de harina en, o sea, pan completo, así, pan blanco completo, no. Entonces lo que hago es que este tipo de pan va mezclado, digamos que sería como un 20% de esta harina, de la blanca, y un 80% de harinas integrales, que hago una mezcla de centeno y de grano completo de trigo, ¿no? De integral, lo que se llama harina integral. Entonces vamos. Ya terminamos de... Y le ponemos el trapo. Y ya lo dejamos aquí cerquita de la calefacción. Aquí está muy cerca, entonces aquí va a estar bien toda la noche. Y mañana hacemos el pan. Hola, buenos días. Ya tenemos nuestro segundo fermento de la masa madre. Vamos a ver cómo está. Mira nomás. Aquí ya está todo haciendo burbujas. ¿Sí? Como se puede ver. Aquí ya está todo el fermento bien hecho. Esto fue toda la noche.
De la masa madre hicimos este segundo fermento, que es la base para Cucharada nuestro grande de pan miel. ruso de centeno. Aquí está la cucharada grande, cacaistona. Sí, grande. Vamos a dejar esto. Y una cucharadita de sal. Así, chiquilla. Y pues vamos a mezclar bien. Ahora vamos a agregar nuestra mezcla que hicimos de miel, sal y agua tibia al fermento. Y vamos a empezar a mezclar. Todo lo ponemos todo. Y como se puede ver, ya aquí está todo un ecosistema Pasando pero hay la que cebolla. agregarle 3 cucharadas de aceite vegetal a la mezcla. En este paso también se le pueden agregar especias. También se le pueden agregar especias. Especias. También se le pueden agregar frutos secos, nueces y todo ese tipo de cosas para pimpear el pan que quede mamalón. Pero a mí, la verdad, no me gusta ponerle tanto merequetengue ahí y atascar el pan. No, no, no. A mí me gusta así, nada más simple. Con lo que es la sal y la miel y listo, porque todos los demás sabores pues van a ser incorporados por los elementos que le voy a poner al sándwich de Seguimos salmón y con lo mezclando. que lo aquí preparamos. la ahora sí que la mezcla. Y vamos a poner esto es harina de linaza, que son 50 gramos. Este a mí es personal, a mí me gusta ponerle la linaza. Le da una consistencia. Al mezclar en humedad la linaza es como si agregaras huevo. Se hace. De hecho, los huevos esos de veganos y esos están hechos de linaza, el sustituto. Entonces esto se hace así como una consistencia gomosa. Y es como si le agregaras huevo al pan. Y son 50 gramos de harina de linaza. Más 400 gramos de harina de centeno. Y vamos a agregarlo todo bien machín. La madre ando todo polveado. Pero bueno, ahí va. Y vamos a empezar a mezclar, a seguir mezclando. Que quede bien homogéneo. Y pues seguimos continuando mezclando. Y ahora lo que vamos a hacer es agregar bicarbonato de sodio con unas gotitas de jugo de limón. Ay, güey. Ahí está. Y esto lo que va a hacer es esta reacción, que es una reacción química entre el ácido cítrico y el jugo de limón, para que esponje un poquito más el pan. Nuestro siguiente paso es el amasado, y lo que voy a hacer es poner un poco de harina integral en el centro de este contenedor y vaciar nuestra masa, que está bien chiclosa, así tiene que estar. Le vamos a poner otra capa de harina hacia arriba, en la parte de arriba. Y vamos a apretar. Apretamos. Apretamos. Y doblamos. Es para integrarla. Como si hicieras un sándwich así. Va quedando. Ok, lo que sigue es, vamos a engrasar el molde con un poco de aceite que vamos a utilizar para hornear el pan. Vamos a poner bien untadito de aceite por toda la superficie de nuestro molde. Aquí lo vamos a dejar reposar por alrededor de unas 4 o 5 horas para que doble su tamaño y la levadura haga su trabajo, su efecto. Entonces ya aquí lo tenemos bien engrasadito. Y ahora pasamos a doblar nuestro pan. Entonces, aquí lo que yo voy a hacer es hacerlo como si fuera un baguette. Entonces lo doblo y lo vuelvo a doblar. Y ahora vamos a mover el pan. ¡Cómete el pan! Aquí a donde lo vamos a poner a reposar. Y aquí va a quedar listo. Vamos a dejarlo aquí. Tomé la forma del molde y continuaremos.
meter al horno para que repose. ¿Por qué lo voy a meter al horno? Porque aquí en Rusia estaba un poco frío afuera. Entonces, todavía la temperatura es muy baja para el reposo del pan. Entonces, le agrego humedad poniendo un trastecito con agua caliente, que ya está aventando vapor. Y lo voy a poner aquí por 4 horas a 50 grados dentro del horno. Voy a prender aquí la luz. ¿Sí? Ya quedó. Bueno, tenemos nuestro pan listo. Y lo que vamos a proceder es a cortarlo para hacer nuestro emparedado. Ok, vamos a empezar haciendo nuestro aderezo, que lleva mostaza de Dijon, un poco de aceite de nuez de Castilla, pimienta recién molida, jugo de limón, y miel. Y vamos a mezclar. Que quede bien, bien mezclado. Empezamos a cortar nuestro salmón. Mira nada más, qué chulada. Tenemos un filetito. Está perfectamente curado por la sal. El emplatado, lo que vamos a hacer es poner un poco de queso crema en cada rebanada de pan. Ahora procedemos a poner el salmón en cada uno de los panes. Pusimos el salmón, vamos a poner un poco de nuestro aderezo de mostaza y miel. Un poco de cebolla morada. Fresco. Pimienta recién molida. Una rebanadita de aguacate. Y pongamos una alcaparrita, nada más para que le dé algo de sabor. Pongamos de dos. No soy muy fan de las alcaparras, pero queda bien. Un poco de ralladura de limón. Poquito nada más, porque si no
Y bueno, llegó lo bueno, ¿no? Que es probarlo. Y pues vamos a empezar a ver a manopla. El sabor del queso crema con el salmón y todo junto. Es una explosión de sabores. Me acuerdo ahí. Ya tenía rato que no lo preparaba esto. Delicioso. Cada vez que lo como me acuerdo que puedo comer esto todos los días. Hasta la próxima. Boom, está con mal este pedo.